Buenos días, feliz sábado, queridos amigos e iglesia. Soy el pastor Nipper Vega de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Tulare, California. Estoy muy contento que me acompañen en este día. Yo sé que Dios nos va a bendecir. Nos va a bendecir a través de este tema, Engaño, el nombre del juego. Vamos a hablar de los engaños de Satanás que él usa para dividir el mundo, la iglesia porque quiere engañar a todo el mundo para recibir la marca de la bestia. So, les animo que en este momento nosotros oremos para entrar y aprovechar el tiempo que tenemos aquí juntos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Padre celestial, Señor, gracias por este lindo día de vida que nos das. Gracias por todas tus, eh, tus bendiciones, tu por tu misericordia hacia nosotros. Señor, somos pecadores, Señor, que... Buscamos su gracias, buscamos su perdón y buscamos su don, que es el Espíritu Santo, Señor. Por favor, mándanos al Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestros nuestras vidas en este momento, Señor, para que podamos gozarnos y entender del estudio, del, de, del estudio de tu palabra, de, de las sagradas escrituras. A escudriñar las sagradas escrituras necesitamos tu Espíritu Santo. Entonces, por favor, Señor, mándalo para que podamos nosotros entender el mensaje de hoy. Que no se escuche la voz de su servidor, pero que escuche, se escuche la voz del Espíritu Santo. Es nuestro deseo y nuestro anhelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok amigos, vamos a entrar al tema. El tema de esta mañana, engaño, el nombre del de juego. Hoy vamos a estudiar cómo Satanás está tratando de engañar al mundo, tratar de, está, tiene una guerra contra la verdad para confundir al mundo, para dividir al mundo y para que el mundo no se dé cuenta en el momento que venga la marca de la bestia. So Vamos a entrar con este tema. Alex, quiero que piensen que ustedes van de vacaciones, van a Cancún con sus familias. Um, están se bajaron de, de la avión, tienen todas sus maletas, miren ahí la playa hermosa. Estás llegando, llegan al hotel. Y ahí a entrar al hotel está la recepcionista que te dice, hola, buenas tardes, bienvenido a, a este resort. Uh, estamos contentos que están aquí. Uh, ¿Qué es el nombre de la, de la reservación? Le dices, oh, mi nombre es Nipper Vega, aquí está mi, mi ID, mi uh, identificación. Y la señora se empieza um, a buscar allí y mira en la computadora dice, y te pregunta, ¿en qué nombre hicieron la reservación? Oh, sí, en mi nombre. ¿Estás seguro? Sí. ¿No aceptas otro nombre? No, 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 no aquí. ¿Y tu correo electrónico? Oh, es este. Oh, Oh, señor, disculpa, no lo encuentro. ¿Cómo es posible? Dices, ¿cómo es posible? Mira aquí en mi teléfono, aquí tengo el recibo, el hotel, el resort y todo esto. No, oh, déjame ver. Oh, señor, mira, disculpa, pero este no se mira como nuestros recibos. Mira, es como se miran. ¿En qué página? ¿Dónde agarraron esto? Oh, aquí en el internet, un amigo, alguien recomendó y encontramos esta página y pagamos 700 dólares para cuatro noches, todo pagado, las comidas. Y perdón, señores, que no, no, no es de aquí. No sé cómo ustedes llegaron a esa página y cómo llegaron aquí, pero no sé, no sé. Y este, y la, la, tristemente no tenemos más lugar. Tenemos más lugar. Y en vez de quedarse en ese hotel, en ese resort. Te quedan en un motel 6 ahí en Cancún. ¡Qué engaño tan grande, ¿verdad? Qué engaño! Ese engaño me, me recuerda a los engaños que. Los, los correos electrónicos de engaño que recibimos todo el tiempo, ¿verdad? Oh, que te has ganado mil dólares para el Walmart, que te has ganado cien dólares para el PayPal, que te ganaste un premio, nomás métete aquí eh, y ponte aquí, pon tu cuenta de Facebook y éntrate. y vas a poder agarrar a, a, el, el premio. O. Cuando llegan esos eh, correos electrónicos que, oh, mira, tu cuenta de Apple ID o de Android está uh, está bloqueada, o so, para poder abrirla debes que poner tu contraseña y todo esto y tienes nomás cinco minutos porque si no se va a bloquear uh, a esto y unos uno se ponen nerviosos y ponen ahí la la información y boom, engañado, te roban toda tu información, te roban hasta el dinero que tienes en tu cuenta de banco, es increíble. El engaño es una herramienta que el enemigo usa para poder tomar ventaja de las personas y eso no es algo uh, nuevo y no es algo que Satanás ha hecho por todo el tiempo. Sin embargo, los discípulos a preguntar a Jesús de, de las señales de su venida y, y, y preguntarle del tiempo del fin a uh, le, le, Jesús les da una respuesta que es algo que ellos no no, uh, a lo mejor no se estaban esperando. Jesús les dice, mira, en versículo 4 de Mateo 24, Jesús dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie los engaña, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y muchos engañarán. ¿Qué es la preocupación número uno de Dios en los últimos días? ¿Qué es la preocupación? Que los hijos de Dios, los cristianos al tiempo del fin, no sean engañados. Porque en los últimos días van a haber engaños de proporciones gigantescas. Va a haber engaños en todo el mundo, dividiendo al mundo, engañados unos por unas cosas y otros por otras cosas. La preocupación de Dios para la iglesia es que en los últimos días no sean engañados, que no caigamos en un engaño. Mira, Satanás es la, la manera que él o, opera es a través del engaño. Jesús dice en Juan 8 que, eh, que Satanás es el padre de la mentira, que cuando Satanás abre su boca, salen puras mentiras. Él originó el, la mentira y, y en el cielo fue donde la primera mentira... Um, uh, se originó y causó una guerra de ideas en el, en, la Biblia, en, la, en el cielo. Es lo que nos dice la Biblia en Apocalipsis 12. Sin embargo, las mentiras de Satanás fueron tan eficaz, tan exitosas, que uh, la Biblia dice que el dragón con su cola pudo arrastrar una tercer parte de las estrellas del cielo. En otras palabras, que... Una, las, la, las estrellas del cielo son los, los ángeles, y que Satanás, con sus engaños, la cola del dragón, la cola en, en profecía en Isaías 9, la cola es, uh, es un es símbolo por el engaño. So, Satanás en el cielo fue tan exitoso con sus mentiras que él engañó a una tercera parte de los ángeles que abandonaron el cielo, a resultado por los engaños de Satanás. Sin embargo, esos engaños vinieron a la tierra. Satanás en el jardín del Edén engañó a Eva con sus mentiras. No morirás, ¿verdad? Dios no es una persona amorosa. Él te está restringiendo. Y ella tomó de, del fruto, se lo dio a su, a su esposo y el mundo cayó al engaño de Satanás. Eh, la Biblia nos enseña que el, el diablo, él se aparece como un ángel de luz. Ya, yeah, una persona buena, un, un cristiano, un pastor, alguien bueno, para, para engañar a la gente. Engañar a la gente. ¿Se acuerdan cuando se apareció a Jesús en las tentaciones del desierto? Apareció como un, como un ángel y sin embargo estaba citando la Biblia. Y ahí tratando de engañar a Jesús, pero Jesús no fue engañado porque él se fundó en la palabra de Dios. Amén. Miramos que en Apocalipsis 12, 13, Satanás está. Tan exitoso que él, él puede uh, él cumple su meta de engañar a todo el mundo, excepto a los escogidos, al remanente, a los que guardan la ley de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Eh, él es tan eficaz que él está, va a engañar a todo el mundo. Ustedes creen que el Satanás está siendo exitoso hoy, engañando al mundo. <laughs> Definitivamente, ¿verdad? El engaño es algo que se mira por todos los lados. A veces hasta en la iglesia. Vamos a ver, a hablar más de esto. Mira, la Biblia nos dice que los engaños de Satanás en los últimos días van a ser tan poderosos que serán posibles de aún engañar a los hijos de Dios. Mira. Mateo 24:24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si es posible aún a los escogidos. Fíjense, los engaños de Satanás van a ser tan eficaz que si fuera posible que a los escogidos serán engañados. Significa que entonces en los últimos días nosotros va a haber un momento en que no vamos a poder confiar nuestros ojos. No vamos a poder confiar en nuestros sentidos, sino vamos a solamente confiar en lo que la palabra de Dios hace, porque en nuestros ojos van a ver cosas, milagros que nos van a hacer pensar, like, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor no he interpretado la Biblia correcta, a lo mejor. No, mis hermanos, los engaños van a ser tan sutiles, tan a, a, a venenosos que hasta el pueblo de Dios va a estar cerca de ser engañado mis hermanos debemos que tomar en cuenta este engaño mira los escogidos los elegidos los escogidos son el pueblo de Dios llenos del Espíritu Santo a través de la historia que son fieles a las enseñanzas bíblicas sin importar el costo los que escogidos al último día que no van a ser engañados son aquellos cuyo toda su fe y todo su conocimiento está basado en un escrito, escrito está es importante que el pueblo de Dios sea fundado en la palabra de Dios. Mira, ahora voy a compartir ustedes las dos armas de Satanás, ¿ok? La desinformación y la ignorancia de la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que hay mucha desinformación en este, en este mundo? Sí. ¿Ustedes creen que el Satanás quiere que la gente sea ignorante de las enseñanzas de la Biblia? Claro que sí. Es algo que... Detalla, es detallado a través de la historia humana y que el conflicto de los siglos, un libro excelente, hermoso, que todo adventista debería que leer, nos enseña de estas dos formas, dos armas de Satanás. Mira, la desinformación. Desinformación. En el conflicto de los siglos, cap, a, página 556, dice así: Satanás se esfuerza siempre en presentar un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdades a uh, consecuencias uh, que tendrán en la gran uh, en la gran uh, gran controversia sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina dan a los hombres libertad para pecar al mismo tiempo les hace aceptar falsas ideas acerca de Dios que con uh, uh, de Dios, de suerte que la miran con temor y odio más bien que con amor. Atribuyen al Creador la crueldad inherente a su propio carácter, la incorpora en sistemas religiosos y de la expresión en diversas formas de culto. So, desinformación: Satanás está ahí y él está tratando de desinformar del carácter de Dios, del pecado y también de lo que es, el, la, lo que es la, real, la, la batalla real en el conflicto de los siglos. Y luego, segundo, ignorancia de la palabra de Dios. Mira, aquí también el conflicto del siglo 299. La vasta circulación que alcanzó la Biblia en los comienzos del siglo XIX y la abundante luz que se da de esa manera se esparció por todo el mundo no fue seguida por el adelanto correspondiente en el conocimiento de la verdad revelada ni en la religión experimental. Satanás no pudo, como en las edades pasadas, quitarle el pueblo la palabra de Dios, que había sido puesto al alcance de todos, pero para poder alcanzar sus objetos, indujo a muchos a tenerla en poca estima. Los hombres descuidaron el estudio de las sagradas escrituras y siguieron aceptando interpretaciones torcidas y falsas y conservando doctrinas que no tenían fundamento alguno en la Biblia. Satanás en el antepasado él, él, él no dejó que la, la gente, el pueblo de Dios tenía la, la, la Biblia la escondió, solo un, un selecto de personas lo podían tener y ahora, aunque la Biblia está por todos lados yo tengo como unas ocho o 9 Biblias y luego en mi, en mi teléfono tengo la, todas las Biblias en el mundo de, 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 de todos los lenguajes lo que Satanás está tratando de hacer es que el pueblo de Dios no estudie la Biblia, que tenga ignorancia de la Biblia. Porque cuando la gente no tiene uh, conocimiento, la gente es más fácil seguir a otras personas, tiene más poner confianza en otros, porque son expertos, ¿verdad? Oh, Satanás está tratando de usar esto. Y Satanás a través de la historia humana ha sido limitado por la comunicación. ¿Verdad? La comunicación a través de, de la historia humana ha, ha, ha avanzado a través de la tecnología. ¿Verdad? Antes nomás se podía escribir. Antes nomás se daba información por, por, por boca, ¿verdad? Por palabra. Y luego por escrito. Y luego es, era muy difícil tener muchos escritos porque era difícil la, la tecnología para agarrar la tinta, para los papeles. Pero cuando se inventó la impresa, ¡pum! explotó. ¡Psh! Y la reforma protestante. Fue expulsado, no, fue em, impulsado por, por la, esa invención. Pues luego salió el, el radio, o el Morse code, ¿verdad? Que se puede comunicar a través de líneas, mandar un mensaje a través del mundo en segundos. Luego el, el, el teléfono, luego el radio, luego la televisión, luego la satélite, luego the World Wide Web, el Internet. Y ahora. Con bueno, el Internet tenemos WhatsApp, tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos el TikTok, tenemos el Snapchat, tenemos todas las diferentes formas de comunicación. El Satanás antes era limitado, ¿verdad? Sí, sí es cuando alguien venía eh, a la iglesia, ¿verdad? Con, con un reformista, un disidente, y, y, y lo más podía compartir sus ideas en la escuela sabática y buscar a personas y trabajar uno por uno, dejar sus... De, de, de este pastor disidente, ¿verdad? Y era muy limitado, pero ahora con la del YouTube, man, miles y millones, billones de personas pueden recibir falsa uh, información de ma diferentes maneras. Satanás, el objeto de Satanás es dividir: dividir al mundo, polarizar el mundo, poner a gente en diferentes campos. Dividir la verdad, la verdad de la Biblia, la verdad científica, ¿verdad? La, la, la ciencia que es verdadera, que se puede verificar, no la filosofía de la ciencia, pero la ciencia verdadera, uh, que trata de dividir la experiencia de personas que tienen lo que tú vives, trata de dividir, la, la, está atacando la verdad histórica, ¿verdad? Satanás tiene un, un, uh, un, un, una guerra contra la verdad. Y eso va conforme lo que él es. La Biblia dice que Satanás es un es una león, ¿verdad? Rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cómo es que los leones devoran a su presa? Bueno, lo que trata de hacer los leones es dividir a su presa del grupo. Lo trata de confundir con sus tácticas de ataque la presa que se confunde, la presa que se separa, es la presa que está débil y está solo, porque cuando un animalito, verdad, se queda con todo la todo el grupo de animales, uh, the herd, es más es menos probable que el, 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 el león pueda atacar, porque el, el, el grupo de animales puede voltear a, a, y a, a atacar y son más en número. Los satanás lo que trata de hacer es poquito a poquito. Tratar de dividir, dividir, dividir y conquistar como Napoleón. Dividir y conquistar, dividir y conquistar. Y la presa que está dividida, el que está solo, es la presa que es más fácil para engañar en el, eh, y de borrar en el sentido de información. No, ¿Por qué creen ustedes que hay tanta división en el mundo? Tanta división en el mundo de información. Gente puede vivir en la misma... A, a ciudad, en ir a los mismos lugares, ir a la misma iglesia, vivir en el mismo hogar y estar tan divididos. ¿Por qué? Por la falsa información que está en el mundo. Y también en la misma iglesia podemos medir división. ¿Por qué es así? El Espíritu Santo no es el espíritu de división, es el espíritu de orden. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un ataque a la iglesia adventista y a los cristianos, porque ellos son la, la meta, son la meta. Necesitamos destruir la iglesia remanente, dividir la iglesia remanente para que no dé la verdad. Y mira, uh, mira cómo dice aquí: este El Conflicto de los Siglos, libro maravilloso, lo recomiendo. El gran seductor dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error para engañar a las almas, herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quieren arruinar. Satanás tiene un montón, todos los engaños, todos los engaños son de Satanás. Y él sabe, él sabe y a qué engaño va a funcionar más para el tipo de personas. O él está listo de mandar a esta gente, mandar estas ideas, estos videos, porque él sabe a, a, a qué va a ser los engaños que van a, a, a poder ser eficaces contra el pueblo de Dios. Y como adventistas, nosotros somos, podemos ser presa. A fácil a los engaños de Satanás, ¿por qué? Porque nosotros, como adventistas del séptimo día, ya tenemos un eh, es que eh, eh, somos escépticos, es eh, la palabra, somos escépticos uh, del de, 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 eh, mundo, ¿por qué? Por, por las, las verdades que nosotros creemos, ¿verdad? Los pilares de nuestra fe nos han ayudado a mirar el mundo de diferentes maneras. Pero por esa misma razón eso es bueno. Deberíamos que ser apartados del mundo. No debemos que ser, seguir el mundo. Debemos que seguir la palabra de Dios. Y por naturaleza seguir la palabra de Dios nos separa del mundo. Pero eso mismo que nos separa del mundo puede ser utilizado de Satanás para separarnos de la palabra de Dios y de la Iglesia. Mira. Como nosotros tenemos el entendimiento del conflicto de los hilos, ¿verdad? Nosotros sabemos que Satanás está atrás de todo lo mal en este mundo, de tal, de de todos los gobiernos que están trabajando contra uh, Dios, contra la ley de Dios, todos los movimientos, todos los grupos. Pero nosotros ya tenemos una, una uh, perspectiva negativa de, 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 del mundo, de, de lo, las asociaciones, las cosas que están pasando. También tenemos a... Uh, eh, eh, con nosotros creemos en el Evangelio eterno, ¿verdad? Apocalipsis 14, los mensaje, el mensaje de los tres ángeles contra la, 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 el vino de, de, de Babilonia, ¿verdad? El vino, so nosotros ya terminamos que eh, hay, 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 la mayoría del mundo y cristiano han tomado del vino de Babilonia. So ya hay una separación entre nosotros y los diferentes cristianos, y ya sabemos que están este... Este, están en error, ¿verdad? Tenemos entendimiento de los últimos eventos, ¿verdad? Del día, del día del fin, ¿verdad? Tenemos, sabemos que el anticristo ha estado trabajando y que sigue trabajando, ¿verdad? Sabemos, conocemos a, a los Estados Unidos en profecía, ¿verdad? Lo que es su rol y su papel que va a tener. Sabemos de la marca de la bestia, sabemos de cómo a Babilonia y sus hijas están trabajando para unirse, ¿verdad? Y Babilonia trabajando contra Dios. Entonces ya tenemos este... Estamos eh, 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 escépticos, ¿verdad? De, 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 de lo que está pasando en nuestro ambiente, en nuestro mundo. Uh, también tenemos la teología del remanente, que es muy buena, ¿verdad? Que es buena, pero la teología del remanente puede ser aplicada de una manera negativamente. Podemos ser exclusivistas, en el sentido que excluimos a todo el mundo, toda la gente, y entonces nomás nos enfocamos en nosotros y excluimos la misión de Dios de nuestra identidad. Y nos separamos y nos apartamos. Y entonces hay estos grupos aquí y allá no, ¿verdad? Porque aquí es donde está la verdad. Entonces, como adventistas, podemos caer presos porque el enemigo puede presentar diferentes ideas, diferentes videos, diferentes teorías de conspiración que, 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 que encajan de una manera, de una manera, un sentido con nuestro entendimiento ya bíblico pero poquito a poquito está mezclado el veneno con la verdad. Acuérdense, el veneno para las ratas no es 100% veneno. Es 99% alimento y 1% veneno. Porque si le das veneno a una rata, la rata va a decir, no, ya me voy. Y se, y se le va, y se va, y con la, la, y no, se va. Pero si le das un queso y sabroso, y adentrito le pones un, una, una pastilla de veneno. ¡Bum! Ahí cae el ratón. So, Satanás, está, él sabe, él sabe. So, entonces, nosotros como adventistas debemos que ser muy, desp estar despiertos a cómo Satanás usa, a, 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 está usando la comunicación y el ataque a la verdad para que nosotros no caigamos en un engaño. Mira. Dos trampas humanas psicológicas. Satanás usa la mente, la psicología para poder engañar al ser humano y hay dos en particular que voy a compartir con ustedes en este momento. Tendencias de confirmación y pensamiento de grupo son dos formas, uh, dos trampas psic psicológicas humanas que el Satanás usa, ¿ok? So, <coughs> ustedes a lo mejor están pensando en este momento, pastor. ¿Por qué estás hablando de la psicología? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la psicología. Mira lo que dice ahí en Romanos dos. Dice, y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. ¿De qué está hablando ahí la Biblia? De la mente. ¿Y qué quiere que Dios haga? Ah, quiere Dios de nuestra mente? Que nuestra mente no se conforme, que no se conforme a las cosas del mundo, que no se conforme a las mentiras de Satanás, sino que con nuestra mente siendo transformada, renovada por el Espíritu Santo, nosotros podemos evaluar el contenido, la información y saber lo que es correcto. Satanás y Dios saben que la guerra no es externa en el ser del ser humano, la guerra es en la mente. El que tiene la mente tiene el corazón, el que tiene el corazón tiene la mente y la guerra es sobre nuestras mentes. Entonces, satanás está usando la psicología para atacar al ser humano y la verdad. Mira lo que dice aquí el, uh, el libro del Espíritu de Profecía Medical Ministry dice así. Durante miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla bien. Por sus sutiles operaciones en estos últimos días, es, está ligado la mente humana con la de él. Está ligando, imbuyéndola con sus pensamientos y está haciendo en esta obra, y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que él es. Él los dirige a sus antojos. El gran engañador espera confundir tanto las mentes de los hombres y mujeres que únicamente pueden, puedan oír su voz. ¿O ¿Satanás sabe la mente? Sí, él ha estudiado la mente humana y él sabe cómo engañar a gente. Por eso es tan importante que nosotros estemos centrados en la Biblia y dirigidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos salvará de las, en, las, las mañas. A, a, a trimañas de, de Satanás, ¿verdad? Mira, vamos a hablar de la tendencia de conforma, confirmación. ¿Qué es la tendencia de confirmación? Una tendencia de confirmación es un tipo de las tendencias cognositivas que implica favorecer la información que confirma sus creencias antes existentes o tendencias. Ok, ¿qué es esto? Para, para explicarles esto voy a, voy a hacerles una pregunta. De dónde provienen tus creencias y opiniones. Si eres como la mayoría de las personas, sientes que tus convicciones son racionales, lógicas y imparciales, basadas en el resultado de años de experiencia y análisis objetivo de la información que tienes disponible. ¿Verdad? Yo creo que yo soy así, ¿verdad? Right? Entonces, so, fíjate lo que pasa. En realidad todos somos susceptibles. no significa que todos hemos caído, pero en este tipo de, de tendencia, pero somos susceptibles a esta tendencia. susceptibles a, a un problema complicado conocido como tendencia de confirmación. nuestras creencias a menudo se basan en presta atención a la información que las mantiene. al mismo tiempo que tiende a ignorar la información que los desafía. En otras maneras, la, la tendencia de, de confirmación es que el ser humano uh, se enfoca solamente en la información que confirma la manera que uno uh, uh, cree y ignora a la información que va contra lo que uno cree. No es tan malo, pero te vamos a mirar cómo puede ser algo malo. Um, por ejemplo, la ley de, de la primera impresión, ¿verdad? La ley de la primera impresión. impresión. ¿Por qué es tan importante la, eh, que hagas una buena impresión cuando estás en una... estás, estás entrevistando, entrevistando para un trabajo? ¿Por qué? Porque la primera impresión permanece. Y lo que pasa es, si tú tienes una impresión favorable con tu jefe... Entonces, en el futuro, todo lo que tú haces, toda tu comunicación, todos tus hechos, el jefe va a interpretar esas cosas uh, basado a tu primera impre impresión. Oh, mira, sí, mira, es muy buen trabajador. Oh, mira, es muy buen platicador. Oh, mira, cometió un error, pero es una buena persona, nomás está aprendiendo, ¿verdad? Pero si tu primera impresión es negativa, ¿qué es lo que va a pasar? toda información que agarra de eh, el jefe, oh, no, man, sabía, la regué, ¿para qué lo contraté? No me sentía bien, pero necesitaba ayuda, pero mira, aquí, cometió este error, y ya se le dijo que no es un buen trabajador. Oh, mira, ¿Qué, ¿por qué dice esto? Ayda ah, es bien crítico. Y la información contraria Estás haciendo un buen trabajo. Oh no, no, mira, nomás hace un buen trabajo cuando yo lo mido, pero cuando yo estoy, es cierto lo que dice esta persona persona. no, nomás aquí está, pero toda información positiva se ignora, porque hay una mala impresión y el contrario también es, 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 es verdad, cuando hay una buena impresión y la información negativa se ignora, oh no, 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 buena persona porque hay este, esta tendencia y esta tendencia entonces es usada para dividir para dividir. Las tendencias de confirmación influyen en la forma en que recopilamos información, Fue también, uh, pero también influye en la forma en que interpretamos y recordamos la información. Por ejemplo, las personas que apoyan, apoyan a, y se oponen a un tema en particular, no solo buscarán información para apoyarla, sino que también interpretan las noticias y la información de una manera que mantenga sus ideas existentes. También recordarán los detalles de una manera que refuerza esas actitudes. Esto pasa todo el tiempo cuando yo estudio la Biblia con personas, como cuando estudiamos el día del sábado. Llegamos al punto en que el sábado, bíblicamente, no hay ninguna manera en que puedes decir, wow, es like, ahí lo miro. El sábado, el séptimo día es el sábado y ese es el día de Dios, de adoración. ¿Cómo nunca lo podía ver antes? Bueno, es porque personas están acostumbradas por la manera que ellos creen, fueron enseñados y, y, y fueron uh, uh, you know, creados y, y leen la Biblia. Son gente fieles a Dios y leen la Biblia, la leen, la leen, la leen. Y cada vez cuando miran una referencia al sábado en la Biblia, piensan el domingo, el Día del Señor. Porque así fue, lo, lo me da un pedo. Cuando por fin han recibido tanta información contraria y la escuchan, se dan cuenta, wow, me he perdido esto. Pero la, la única manera que esto pueda pasar es si personas entran en un ambiente en que pueden mirar la información que contradice sus creencias. Pero usualmente es no lo que pasa. La gente mira los mis, mismos videos de YouTube, miran los mismos predicadores, estudian los mismos estudios bíblicos que confirman sus creencias y cosas que no, se, se, ni las miran, ni le ponen atención. Sin embargo, empiezan a, guerra, a tener guerra con esas cosas y entonces las dejan ir y solamente y, interpretan las cosas de la manera que confirman sus ideas. Como ejemplo, hay dos personas que pueden tener muy diferentes ideas sobre el mismo tema y sus interpretaciones se avanzan en sus creencias incluso si leen la misma historia su tendencia tiene a dar forma a la a, forma a la forma en que perciben los detalles confirmando aún sus creencias hay desgracias eh, eh, hay desgracias ese tipo de tendencia puede imp imp impedirnos en ver situaciones objetivamente. Cuando una tiene una, esta tendencia, nos impide de mirar cosas imparcialmente, objetivamente. También puede influir en las decisiones que tomamos y conducir a decisiones pobres o erronas. A menudo se pierde información importante porque no la estamos mirando, porque no va con las cosas que queremos. Así es como Satanás comienza a Dividir a gente, a dividir a gente, porque le da información que confirme sus ideas. Hay una, en un comentario tremendo, un documental que les quiero recomendar, creo que tiene subtítulos en español. Tremendo, yo y Berro lo miramos y eh, me cambió la manera que yo mido a uh, social media y sin embargo ya no me meto tanto por la razón de esto. Mira, este documental se llama The Social Dilemma. Este documental explora la la auge de las redes sociales y el daño que ha causado a la sociedad, centrándose en su explotación de sus usuarios, de las personas que lo usan para obtener beneficios financieros a través del capitalismo de vigilancia y la minera de datos. En otras maneras, uh, Facebook está explotando a la gente para hacer dinero, como su diseño, como su diseño está destinado a fomentar una adicción su uso en la política, su efecto en la salud mental, incluyendo la salud mental de los adolescentes y el aumento de las tasas de suicidio adolescente y su papel en la difusión de teorías de conspiración como Pizzagate y como grupos de, de que apoyan a que el mundo es no es redondo, que es cuadrado, ¿verdad? Es tremendo. Es, un, es, un, es como una hora y medio y, y, y después de esto nunca vas a mirar a Facebook igual. Um, mira lo que dice una cita de este, de este documental dice la forma de pensar en ellos es como 2,500 millones de espectáculos Truman está hablando de un de un de una movie de de algo dice cada persona tiene su propia realidad con sus propios hechos con el tiempo tiene la falsa sensación de que todo está de acuerdo contigo porque todo en tu feed de noticias suena igual que tú una vez que estás en ese estado, resulta que eres fácilmente manipulado. De otra manera, lo que está diciendo es que la manera que la social media, Facebook y todo eso manipula a la gente es que ellos solamente te están dando lo que tú estás interesado de ver. No te ha tocado que tú estás buscando en el internet para comprar un calentón y de repente estás usando, un, estás mirando la, vas a, a una página de, 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 de la Biblia y te piensan salir este. Uh, ads te empiezan a salir este uh, um, ¿cómo se dice? En este información de oh aquí hay una buena un descuento en un calentón cómo sabe la página de la Bible que yo estaba de la Biblia que yo estaba buscando un calentón en Amazon lo estás en el Facebook y te empiezan a salir todos estos ads verdad oh del calentones buenos, y que este y aquello y que, y que el actor son solo usa este este tipo de calentón like ad ¿Cómo saben eso? Bueno, es que las redes sociales están, están este, agarrando tu información y la están vendiendo a gente para que te mande información que ellos quieren que tú veas. Facebook es gratis, ¿verdad? Pues no, no para todos. Es gratis para nosotros. Por las compañías que nos quieren vender cosas, Facebook le manda a ellos nuestra información y entonces ellos nos mandan a, 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 a mandan a nosotros la información que queremos queremos ver entonces el Facebook empieza a darnos pura información que nosotros queremos ver y entonces nos está limitando del mundo por eso en un país en un hogar pueden ver dos diferentes personas que creen totalmente diferente porque viven en diferentes mundos virtuales y toda su información está basada en eso así es como Satanás uh, puede engañar a gente individual y, 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 y empezar a, a, a dividirlos. Hay, el pensamiento de grupo es otra táctica de, de Satanás que es como la tendencia de confirmación pero al nivel de grupo. Esto es más para mí es más espantoso. ¿Qué es? Vamos a verlo. El, el, el pensamiento grupal es un fenómeno que ocurre cuando un grupo de personas bien intencionadas toman decisiones irracionales o no óptimas estimuladas por el impulso de conformarse o de conformarse o la creencia de que el disenso es imposible. El consenso problemático o prematuro que es caracterizado caracter, característico del pensamiento grupal puede ser a, alimentado por una agenda particular o puede ser debido a que los miembros el grupo valoran la armonía y la coherencia por encima del pensamiento crítico. ¿Ok? ¿Qué está diciendo esto? Déjame explicártelo con una ilustración. Ok, estamos en una, en una vecindad, ¿verdad? Todos viviendo aquí, juntos, muchas personas. Y hay un perro como el que miras aquí en la pantalla. Y ese perro es bien latoso, que quieres agarrar tus chanclas y tirarles porque ese perro está ladrando todo día y toda noche. Ay, no me dejas dormir. <laughs> ah, les puedo contar una historia de Cuba, pero... a ah, de mis amigos, pero mejor no, les digo. Eh, por el tiempo. Y, y, y... Ay, no puedo dormir, debo que levantarme temprano. Ay. Y toda la comunidad, toda la vecindad se junta y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y el líder de la comunidad dice, ¿saben qué? Vamos a asesinar a ese perro. Vamos a ponerlo a dormir. Para el bienestar de nuestra comunidad y para que no haya más problemas en nuestra vencidad, necesitamos eliminar a ese perro. Y todos los demás dicen: Ya, ya, vamos, vamos. Y lo asesinan. ¿Era la mejor decisión? Bueno, no era la mejor decisión. Eso es la manera que, que el pensamiento de grupo puede afectar a, a, a personas so, vamos a explorar un poquito de lo que pasa con este pensamiento de grupo mira cuando hay pensamiento de grupo lo que pasa es que uh, hay una ilusión que todos están unidos porque se siente que todos se sienten igual y que piensan igual y es más difícil para la gente en ese grupo de hablar diferente o contrario a lo que la, 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 el grupo piensa. Se empiezan a ignorar problemas, ¿verdad? Con, con lo que se presenta, problemas morales y éticos. Y el grupo se queda callado. Y se empieza a dar razones, ¿verdad? Es como la persona que siempre está dando excusas por porque le pega a su esposo. Oh, no, no, hey, mi esposo está bien. Es que, mira, es que quemé la comida y es fue mi culpa. No, 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 no. El, el grupo empieza a razonizar la, a, a sus creencias y, y empieza a justificar sus creencias. Y lo que piensa a, a comenzar es que empieza a mirar mal a la gente afuera del grupo y aún a la gente adentro del grupo que piensan diferente. Oh, no, es que ese está engañado. No, es que ese pastor, oh, no, está engañado. No podemos confiar. No predican la verdad, ¿verdad? Y empiezan a, 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 a demonizar a, 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 a la gente que está afuera. Empiezan a, a censurar a la gente. La gente no tiene la libertad para com compartir sus dudas, para compartir sus, sus miedos y todo eso. No, no, todos deben que pesar igual. Y sin embargo, le, los líderes y el grupo comienzan a guardar las mentes de las otras personas de más información. Los limitan de la información y solamente les dan un tipo de información porque la otra información es peligrosa. No, la, no tienen la, la capacidad de, de poder pensar más porque van a ser, se van a dañar. Y esto ocurre mucho. ¿Cómo creen que hay gente, miles de personas que son guiadas para tomar decisiones, para tomarse sus vidas? O para, para hacer atrocidades. ¿Cómo es posible? Es que todo el grupo, grupo comienza a pensar igual. Eh, tienen una, una identidad igual. Este es el grupo. Y ves que creer esto y tener esto, si no, no eres parte del grupo. Y, y usualmente estos grupos tienen una influencia de un líder bien poderoso. Un líder o ideas poderosas. Oh no, ese es el pastor que predica la verdad. Oh no, esto es lo que están enseñando la verdad. O oh, estos videos, o oh, esto debe que ser verdad. Y se empiezan a escuchar, a escuchar, a escuchar. Y la gente entonces ya no estudia, ya no se prepara, sino más son seguidores. Empiezan a ser seguidores de personas, seguidores de ideas. Ya no están estudiando la Biblia, ya no están mirando otra información, sino nomás se limitan con la información que están. Empiezan a, a ser seguidores. Yo no quiero ser seguidor. Y yo no quiero que nadie sea mi seguidor. Yo no quiero que ustedes me estén, que acepten todo lo que les estoy diciendo nomás porque yo digo, oh, el pastor Vega dijo esto, es cierto. No, 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 no. Ustedes investiguen. Ustedes uh, estudien las palabras de Dios. estudien lo que yo estoy diciendo para ver si es cierto. No lo tomen nomás porque lo digo. Yo no soy una autoridad. Uh, la autoridad está en la Biblia. Yo quiero ser seguidor solamente de una persona y eso es de Cristo Jesús. Y yo quiero que ustedes. Sean seguidores de Cristo Jesús, de la palabra de Dios. Pero esta, este pensamiento del grupo empieza a llevar a gente a pensar igual. Y entonces lo que pasa es que la gente está ciegas a, los, a, la, a, a, a las consecuencias negativas. Ya la gente no opina, la gente ya no habla, la gente ya no hay creatividad en el grupo, sino todos se piensan igual. Se ignoran informaciones, ya no se pueden mirar soluciones. Ya obedecen sin cuestión. Mis hermanos, Satanás usa esta psicología para separar un montón de gente de la verdad. Y entonces polariza a la gente. La gente está dividida. La gente está en grupos y entonces estamos aquí. Y todos estas tendencias confirman lo que pensamos y todos se, se dividan. Satanás usa eso para engañar a gente. Oh, mira, esto puede ser verdad. Estos. Es, esto va como lo que yo creo de los últimos días. Y un grupo de gente, ustedes han mirado un grupo de gente que se separa de la iglesia para apoyar ideas disidentes. Así es como pasa. Increíble, ¿verdad? Pero no necesitamos tener temor, hermanos. Como les dije, este es el, el, el primer sermón de dos. Uh, no necesitamos tener temor. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dijo que era nuestro beneficio que se fuera al cielo, porque Dios se iba a mandar al Consolador al paraclete, dice en Juan 16:13, el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, pero porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará con todo, todo lo que oiga y le, les hará saber las cosas que a, habrán de venir cuando Él venga, ¿verdad? El, nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar, el Espíritu Santo nos va a, a ayudar a no ser engañados. Por eso es tan importante buscar el Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu Santo, seguir el, el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo tome control de nosotros para que Él nos guíe. Y el siguiente tema que vamos a hablar, vamos a hablar sobre cómo el Espíritu Santo nos ha dado arma, armadura, armas en la palabra de Dios para proteger nuestra mente de los engaños de Satanás. Por eso va a venir en el siguiente sermón. Entonces vamos a un resumen. Satanás es un engañador que trata de dividir y engañar al mundo entero. Satanás utiliza todos los medios y trampas psicológicas para atrapar a las personas. Pero tenemos el espíritu de verdad. Mis hermanos, no debemos que tener temor. Nosotros debemos que buscar al, al Espíritu Santo, buscar la, la verdad de la palabra de Dios, no ser engañado por las atimañas de Satanás, ¿verdad? Y, y debemos que estar a, a, atento de, de cómo satanás trata de, de engañar a la gente so, mis hermanos um, el punto de hoy verdad estar conscientes de lo que está pasando en el mundo pero pedirle al señor que nos llene del espíritu santo quieres tú ser lleno del espíritu santo ¿Quieres que Dios venga y more en tu corazón y te guíe y te ayude a través de todo lo que está pasando en este mundo? ¿Quiere que Dios te confirme en las verdades, en los pilares de la verdad que Dios nos ha dado como un pueblo? Pues vamos a pedir al Espíritu Santo en este momento que siga morando en nosotros. Y si Él no ha morado en tu corazón, tú puedes pedirle al Espíritu Santo que te llene en este momento y Él entrará en tu corazón y Él te guiará a toda la verdad. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, Señor, gracias por este momento que estamos aquí juntos, que estamos hablando, discutiendo, estudiando, Señor, tu palabra y cómo es confirmada por la ciencia, Señor, por la psicología y cómo usted nos ha dado tanto en la palabra de Dios para mantenernos nosotros enfocados en la verdad y no ser presa fácil para Satanás. Por favor, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, siempre guíanos, Señor, para que no haya división en nosotros, en nuestra iglesia, división en nuestro ser de la verdad. Nosotros queremos mantenernos unidos en la verdad, queremos estar fundamentados en la verdad, queremos ser guiados por el Espíritu de verdad. So, por favor, Señor, toma nuestras vidas, llévanos y guíanos a toda verdad y prepáranos para tu retorno que será muy Pronto. Te amamos Dios, te amamos Jesús, te amamos Espíritu Santo y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, queridos hermanos y amigos, estoy muy contento que me acompañaron. No se vayan a perder el sermón de la siguiente semana. Va a ser más corto y va a ser más. Uh, uh, nos va a dar herramientas de cómo podemos protegernos de, las, uh, de, de estas a trampas del enemigo. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz día, un feliz sábado y nos miramos pronto. Dios los bendiga.